Thank you.
Painter. Thank you.
Bueno, pues muy bien, vamos a dar inicio con nuestra posada. Después de la posada, ustedes nos avisan a qué horas damos inicio con nuestra para nuestro desfile que se va a llevar a cabo el día de hoy. Muy bien, todos los que están, los que se gustan acercar, vamos a hacer todavía la última posada. La última posada, después de la última posada ya nos vamos a la profesión que se va a llevar a cabo el día de hoy. Muy bien, todos los que quieran acercarse para participar en la última posada. Va a ser breve nada más esta última, así es que todos los que quieran participar hay que acercarse. No hay que irse después del desfile, vamos a hacer la celebración. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haberte pecado, porque he merecido el infierno, perdido el cielo sobre todo. En esta noche, Cristo renueva la liturgia, el misterio de su nacimiento. Nacerá una cabaña, porque nadie le ofrecerá morada más digna. Nos dirigimos a nuestro Padre común con las mismas oraciones que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues esta posada la vamos a ofrecer hoy en esta noche. Para que reine la unidad y la paz en este pueblo, ya que nos hemos dado cuenta hoy en la actualidad, pues estamos muy divididos, para que sea el Señor quien les haga este llamado a los hermanos que andan dividiendo a cada familia, para que esta familia se dé cuenta que no está haciendo obras buenas, sino que está haciendo malas obras. También se lo ofrecemos para todos nuestros jóvenes que hoy en la actualidad se encuentran metidos en algún bache, para que seas tú, Señor, quien le haga este llamado y estos jóvenes puedan salir adelante día con día. Muy bien, vamos a poner atención a qué nos invita hoy en esta noche el Evangelio. Por aquellos días salió decreto del emperador Augusto
por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque era descendiente de David. Ahí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a José y a María con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien, pues es lo que estamos festejando hoy, lo que nos narra el Evangelio, de que pues todos tenían que regresar a su tierra natal, y pues María regresa con José a su tierra natal. Pues estos no encuentran hogar y empiezan a pedir. Pues es lo que nosotros celebramos el día de hoy, es lo que se representa nada más. No es que realmente venga María y José. Muchos de nuestros hermanos separados nos preguntan que si viene María y José. No viene María y José, nada más es un recordatorio. No viene ni María ni José. O luego nos preguntan que cuánto Jesús nace hoy en este año. No se dan cuenta que la iglesia es universal. Universal quiere decir de todo el mundo. Así es que tampoco nace mucho Jesús, nada más es significativo, una representación nada más, pero no realmente nace Jesús. Jesús donde nace es en nuestros corazones, si realmente estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor. Y también es el momento de hacer las paces con nuestro prójimo, para que Jesús realmente nazca en nuestros corazones. Vamos a saludar también a nuestra Madre María. Es nada más un saludo, no se está pidiendo que María o que Dios salve a María, nada más es un saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De Cristo en Belén,
Todavía hay guerras en la tierra. ¿Por qué? Porque los hombres no queremos reconocer a Dios como Padre y no quieren obedecer a sus mandamientos. Presentemos nuestra petición. A cada petición contestemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche, de la misma manera, por todos nuestros jóvenes hoy en la actualidad, por todos nuestros jóvenes que hoy se encuentran en algún vicio, en algún bache, para que tú les hagas este llamado y estos hijos tuyos puedan salir adelante. Roguemos al Señor, escúchanos, Padre. Están invitados, cada quien puede presentar sus peticiones. Por todos los hombres, para que vivan su vocación personal y social, oremos. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para los que trabajan en los medios de comunicación, respeten siempre la verdad, la solidaridad y la dignidad de cada persona. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que seamos humildes en todos nuestros pensamientos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Todos, dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros. Ve con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendigamos a Dios, nuestra posada ha terminado. Muy bien, hemos terminado también. Enseguida sigue la procesión. Vamos a salir de la siguiente manera. Primero, quien va a ir adelante va a ser la Biblia. En segundo lugar, quien va a representar a María y a José. En tercer lugar, la imagen y la banda. Y después vamos a ir todos los demás, los del pueblo, lo que vayamos a participar. Después va a ser lo que sigue la actividad aquí en la casa. Y después del nacimiento vamos a hacer la celebración. Así es que no están invitados para que no se vayan luego a dormir. Nada más es hoy en esta noche, ya mañana podemos dormir todo el día. Muy bien, que tengan buenas noches a todos. Muy bien, aquí ustedes nos avisan a qué horas damos inicio. Nosotros estamos dispuestos a lo que ustedes nos indiquen. A ver el dueño del burro, a ver si puede traer el burro, porque creo que el burro se ve que brinca un poco, no vaya a ser que vaya a patear a alguien en el camino. En caso de que no se presta, pues no lo vamos a llevar, porque si no, vaya a patear a alguien y vamos a entrogarnos con algún compañero. Porque sí patea, creo.
Muy bien, pues ahorita que vayamos a salir hay que respetar. Primero se va a ir la Biblia, en segundo lugar los que van a representar a María y a José. ¿Verdad? Sí. Muy bien, pues hay que abrir el espacio por ahí para que vayamos ya dando inicio. Ustedes me dicen a qué horas vamos a dar inicio, o la madrina es la que da la autorización para dar inicio.